una botellita de sobre en el buga. Un traguito. Para los viejos tiempos. Para los viejos tiempos. Oye, Zeta. Cuando volví a Zurich, me encargaron un asuntillo en París. Era algo que no podía rechazar. ¿Qué? ¿Te escucho? Te voy a ser franco. Tuve que matar a W. Está bien. Lo siento sobre todo por vuestros hijos. No te preocupes. FJ comprende que la profesión de su madre era de una naturaleza delicada. Era una gran mujer, ¿eh? A su salud. Tengo fuego. Utilicé una Beretta del 33. ¿El último modelo? Sí, las que acaban de llegar. Dicen que es un buen arma. Deja un orificio limpio. Sí. Le di justo aquí, en la frente. ¿Te aseguro que fue instantáneo? No sabía si decírtelo. Resulta que yo también vengo directamente de mi último trabajo. Y como no he tenido ocasión de deshacerme del cuerpo de tu mujer, porque tengo en el maletero. ¿Que has metido a mi mujer en el maletero de tu coche? Espera, tranquilo, ¿eh? Lo que piensas. Tu mujer está muerta. Es verdad, está en el maletero, pero está muerta. El que ha hecho ese ruido es su amante. ¿Cómo que su amante? El caso es que tu mujer le estaba pasando información a los otros y estos se dieron cuenta. Y mandaron a un agente de aquellos. Guapera, de 3 a 4. Y el guapera es este, empezó a tirarse a tu mujer. Lo siento. Cuando fui a completar el trabajo, les pillé en la cama. Yo solo tenía órdenes de cepillarme a tu mujer. Y como no sabía qué hacer con él, y luego te iba a ver a ti, pues me lo he traído. Ahí lo tienes, en el maletero. ¿Lo has atado? Está bien empaquetado por si tenía que deshacerme de él. Pásame las llaves.
Tengo unos palos ahí detrás por si quieres. ¿Durillo de pelar? El caso es que ahora que te has sincerado conmigo, creo que yo debería contarte también algo. Ajá, secretitos. Adelante. No es nada personal, ¿eh? Pero me estoy acostando con tu mujer. ¿Te estás acostando con Eñe? Ya sabes cómo es el trabajo. Ocurre que la oreja y pies planos piensan que Eñe es un agente triple. Ella piensa que yo soy un agente quíntuple. Y creemos que trabaja para la nariz. También es verdad que puede que ella sea un agente múltiple. Aunque no sea una agente tan siquiera. Pero creemos que ella cree, que yo creo, que puedo obtener una información hipotética sobre un asunto de determinada índole en un país supuesto. Lo típico. ¿Y tú crees que ella podría haber accedido a una improbable información que la nariz pudiera considerar interesante? No, nada de eso. Yo no creo nada en absoluto. ¿No lo crees? No creo haber dicho nada semejante. ¿Vale? El caso es que lo siento. Sé que tú la quieres. Por eso cuando lo hacemos intento no disfrutar con ello. Intento no disfrutar al menos conscientemente. ¿Comprendes, no? Sí. Yo te lo agradezco. Lo que no puedo evitar es que ella disfrute. ¿Cómo que ella disfruta? Venga, X. Yo sé cuando una mujer disfruta y cuando no. Y a Eñe le gusta. Y le gusta mucho. ¿Sí? ¿Y cómo sabes que no se está acostando contigo por trabajo? A lo mejor también te quieres sonsacar algo a ti. Me confesó el plan de pies planos desde el principio. Desde entonces nos está pasando información correcta. Y lo que no hay duda es que está traicionando a los demás allá. ¿Y qué dicen los demás aquí? ¡Ay! Ahí está el problema. Que los demás aquí me han mandado que la elimine. Porque no se puede estar seguro de un agente cruzado. Claro. Eso es razonable. Ay, confías en ellos y el día menos pensado te la juegan. Por eso, me guste o no, tengo órdenes de eliminarla del mapa. Entiendo. ¿Qué vas a hacer? No te lo estoy diciendo. No sé. Por eso la he traído. Un momento. Eñe, ¿está aquí? En cosas de trabajo no hay que dejarse influenciar por nada. Lo entiendo. Si te lo he contado, es porque tú al menos tienes motivos. Eñe y yo llevamos casados 6 años. Y estás de las suaves. El gran jefe se ha quedado con las buenas. Ya sabes que es un auténtico pervertido. Está bien. Gracias por decirme la verdad. ¡Oye! Usa la mía. Oye.
Ten cuidado, no me vayas a romper la luna. Vaya puntería, ¿no? Con un gastos. Dime. No iba a decir nada. ¿Te ibas a decir tú algo? No. Tú primero. Insisto, tú primero. ¿Tú? Que no, siempre estás igual, empieza tú. Bien. Lo que te voy a decir, te va a hacer gracia. Venga, suéltalo. Me han ordenado matarte. Vaya. Pues la verdad es que tengo las mismas órdenes en lo concerniente a ti. ¿Debió haber una filtración? ¿Has sido tú? ¿Yo? ¿Has sido tú? Desde luego que no. ¿Ya me conoces? Desconfío de alguien. Ya sabes que no me gusta propagar rumores a no ser que me paguen por ello. Pero hay algo extraño en Gadma. En la forma con que se sobetea a los gemelos de la camisa. Me he fijado. ¿No te parece sospechoso que siempre salude con un ¡buenos días! Así. Como queriendo ocultar algo. Yo creo que definitivamente sabe algo. Ahora bien, ¿qué sabe? ¿Hasta qué punto lo sabe? ¿Y de dónde ha obtenido esa información? Eso. Eso no me arriesgaría a aventurarlo. Hay que eliminarlo. Yo no he dicho eso. Bueno, yo tampoco. Yo ni siquiera lo he sugerido. Ni tú ni yo lo hemos dicho. Eso es lo que estoy tratando de decir. ¿Pares o no, Nash? Pares. Pares. En la bañera. Electrocución por contacto de un radiocasete con el agua. Eso está muy visto. Atropello urbano. Hace mucho tiempo que no lo utilizamos. Hay que cambiar de modus operandi de vez en cuando. Pero luego te dejan el parachoques abollado y esas facturas no te las cogen. Es verdad. Caída accidental en la vía del metro. Mira, ese se me da bien. Bueno, X. Ha sido un placer volver a hablar contigo. Oye, X. En cuanto a lo de la eliminación, diré que no tuve oportunidad. Que te pillé prevenido. ¿Una idea? Yo diré lo mismo. Pues nada. Hasta la próxima, X. Hasta la próxima, Z.